Vale. Vale, debería estar en directo. Voy a buscar esto. Vamos a ver. Se le doy aquí, aquí. No sale, no sale, no sale. Y se me vio aquí. Se escucha como mucho ruido, ¿no? Voy a bajar el micro un poco, y si no. Bueno, vamos a jugar un poquillo. Bueno. Ahí está. Voy a buscar la base el directo aquí para saber cómo va. Yo lo que quiero ver. ¿Se escucha bien? Pones ahí y ya está. Vale. Lo que voy a bajarle el micro, tío. Micro, subimos el volumen del juego y así por lo menos. Vale, pues ya está. Hostia, que se me ha desbloqueado esto. Vale, había ido a la mina. No tengo la regadera aquí, muy bien. Los espíritus se están dando buen humor. Bueno, pues ahí tendremos un poco de suerte. Vamos allá. El herrero, vale. ¿Algo más? Nada más. ¿Mis herramientas? Okay. Eso para ahí, la piruleta esta. Esto para el otro lado, esto para el otro lado. Bueno, esto lo podría dejar aquí, la verdad. Y esto también. Y esto por ahí, vale. Vamos allá. Esta es la que está cayendo, ¿no? Bueno, así encargamos pila. Tengo 30 omnigeodas. 30. Está bastante bien. Esto para abrirlo, eso para abrirlo. Vale, ya está. Vale. No sé si gastármela en abrir cofres, tío.
Ni idea. No está listo para recoger. Bueno, mira los vinos y eso. Nada. Eso por ahí. Mira, aquí dentro los árboles voy a recoger. Vale, guay. Pues ya está. Bueno, el pato ya está poniendo huevo también. Vale. Me llevo todo esto. Y para afuera. Buah, tú, los cerdos ponen de todo en todos lados. Las trufas. Los van dejando. Pues aquí que tenemos. Buah, debería de ir tocado. No, mira a ver si tenía madera para. La trufa, ¿dónde estamos? Aquí. Leche. Una leche no la he podido poner, pero bueno, no pasa nada. Madre mía, tendré que hacer un montón de esto, ¿eh? De mayonesa y de queso. Esto por aquí, la lana, esto y esto por aquí. Vamos a poner a tela un poco. Vale. Los quesos no los guardamos. Y voy a mirar a ver si tengo suficiente madera noble como para mejorar la casa, tío. Me gustaría mejorar la casa, la verdad. Madera noble, madera noble. 111, no voy a tener, tío, todavía. Aunque podría mejorar. Es viernes. Tengo que ir a ver a la tía esa que vende cosas. Y necesito algas. Voy a construir un estanque, tío. ¿Dónde? No lo sé. Esto, esto. No hay nada listo. Esto fuera, esto fuera. Vale, pues ya está. Voy a ver a Robin. El problema es dónde voy a construir el estanque, tío. No sé dónde lo voy a construir, pero bueno. Construir edificios. Vale.
Yo creo que sí que voy a construir esto, tío. Yo creo que va siendo hora de construir un estanque. La cosa es dónde. Estaría construirlo aquí debajo. Ah, no me deja poner los dos. Me gustaría ponerlo justo aquí. Pero ahí hay algo que lo toma, que le molesta, tío. Bueno, lo pongo así ahora mismo. Después ya limpiaré todo esto. Ay, que pueda pasar el camino. Aquí iré el camino. Aquí. De acuerdo, empezaré a trabajar. Vale. Traigo regalos. Tengo un regalo para acá. ¿Colegas? Hostia. Esto es un nuevo logro y todo. A ver. Penny, Demetrio, Marnie. Vale. Tema regalos, vamos bastante bien. No he cogido regalos para hoy, pero bueno. Bueno, vale. Más o menos. Lo llevamos bien. Así que venga. Vi ahí a ver a Kling. Si tengo 5 de iridio. Podría dejarle el hacha, tío. Un salmonete para usarlo. Qué pereza, ¿no? No tengo ganas de pescar un salmonete. A ver, a ver si tengo 5 de iridio. Tengo 5 de iridio, sería lo suyo, la verdad. Sí. 3, 4, 5. Voy a dejar el 8. Mejorando. La cogí para allá. Y gastamos el dinero en algo. Lo malo es que no voy a poder limpiar la granja, pero no, 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 no. Esto me lo llevo para darle regalo a alguien, pueblo. Madre mía, chaval. Vamos a abrir geodas. Vamos. Ah. ¿Esto lo tengo? Sí. Ese lo tengo. Este no me suena. Pues sí lo tengo. Este sí me suena haberlo visto. Sí. Este también creo. Que de esto creo que lo tengo todo, tío. Sí. Este también lo tengo. Y ese también. Lo que no sé si abrí esto o comprarme cajas. Yo creo que me voy a comprar cajas. Mejor que abrirla. No merece la pena. Iba mejor a mí esto. Con la herramienta. Hacha, ¿no? Hacha. Solo me quedan esas por mejor. Sí. Pues bueno, el hacha. La dejamos mejorando y ya está. Ay. Le voy a dar un regalo a este hombre, a Clink. Ya que estoy aquí. Vamos así, hacemos un poco. Uf, no sé si le ha gustado. Creo que no. Sobre todo las recompensas. Tendría que ir a la playa, tío. Voy a ir a la playa. ¿Qué pasa, Black?
¿Qué tal? A regalar el pavo este. No sé si le gusta esto, la verdad. Tiene un aspecto estupendo, gracias. Bueno. Más o menos. Ya también a este. ¿Cómo lleva la cuarentena? Pues ahí vamos. Parece que está. Uy, a este no le gusta mucho el regalo. Pues jugando un poquillo a esto. La cuarentena me ha hecho jugar a esto. Que esto es una puta enfermedad de juego. Es el típico juego que parece que no te engancha y le echa un montón de horas. Oye, le puedo comprar ya. Vamos a ver. Vale, no tengo un viejo colgante a la venta, pero algo me dice que aún no te hace falta, muchacho. Vale, tengo que tener 10 corazones, ¿no? Sí, es muy adictivo. Yo creía que no me iba a gustar y. Puf, mejor no probarlo, es peor que la droga, la verdad. Llevo como 60 horas entre esta granja y otra. Y pues eso, 60 horas jugadas. Así en un momento, en menos de una semana, en 2 semanas creo. 2 semanas llevaré, ¿no? Sí, por ahí. PC, PC. Tengo la Switch, pero no sé, me gusta más en PC. A esta no sé si le gusta algo de lo que tengo. Esto no le va a gustar, seguro. Le da esto. Gracias. Bueno. Switch, yo creo que tiene que ser bastante. Hace mucho de stream. No, es el primero que estoy haciendo de esto. De Stardew, vale. Antes hacía DCS y eso, pero no mucho. Pero si veo que eso, pues haré más. No sé. Según me apetezca. Como ahora con lo de la cuarentena y eso, pues tengo bastante tiempo, puedo hacerlo. Oye, ¿este tío no estaba dentro o es cosa mía? Ah, no. Tienes un acento entre andaluz y fino. Ah. Soy de Málaga, Andalucía. ¿Tú dónde eres? Ah, he dejado el hacha cuando quería picar la madera noble. Bueno, da igual. Qué cagada tú. Quería picar la madera noble para pa mejorar la casa, tío. A ti el acento sí se te notará un poco más que a mí. No, la verdad es que no sé, no. Mucha gente me dice que no tengo mucho acento. No sé. Bueno, yo llevo sin salir un mes por lo menos. O más. ¿Qué va a hacer? No sé. Voy a dejar los materiales. Estamos jodidos en todos los lados, ¿eh? Por igual creo yo. No creo que haya. La verdad. Oye, ¿dónde deja mi caballo tú? Hablo con mucha pluma. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver. Estoy súper perdido, no sé lo que voy a hacer ahora. Iba a mejorar la casa, tío, y al final he dejado el hacha. Así que la he liado un poco. Pero bueno. Deja la savia. Tendría que hacer más barriles de esto. A ver. Resina, madera. Vale. Esto lo necesito. No, tengo el centro cívico casi completado. Me queda un pescado que lo tengo que pescar en otoño.
Así que quiero terminar el verano y pescarlo y ya está. Y lo termino, me falta la anguila nada más. Y es de verano. Así que... ¿Qué es eso? Que me falta la anguila. ¿Qué más me hacía falta? La madera. Vale. Cuatrimo esto. Uno, dos, tres, cuatro. Todo el cobre, vale. Es la primera vez que juego, ¿eh? No, no, el segundo año. El segundo año. Vaya, el verano del segundo año. ¿Qué voy a hacer yo? Iba a coger, vale, el carbón. Y voy a ponerme a hacer cobre. Pero yo creo que para ser el segundo año, yo he visto gente que en el segundo año va mucho menos avanzada que yo, ¿eh? Yo la verdad es que tampoco he hecho gran cosa, no sé. No es que haya jugado con mucha prisa ni nada de eso. Pero creo que voy bastante bien. Voy a poner otro aquí, así. La mina normal la tengo lista. En plan, he hecho hasta el 120 y también me he hecho la cantera. La mina que hay en la cantera también la tengo hecha. Y de la otra pues he conseguido bastante iridio. He llegado al nivel 25 de la otra. Bueno, he llegado más, al nivel 50 por ahí. Pero la misión del nivel 100 no. No, no la tengo puesta. No sé, porque como juego con los cascos, lo escucho muy alto y me pongo muy nervioso. O porque a lo mejor estoy escuchando otra música, o no sé. Me gusta más jugar con los efectos. Sí, si eso algún día pues la pondré, no sé. Según. Esta. No sé de qué hace mermelada, la verdad, voy a gastar la fresa. A ver, fresa no tiene. No te las comas, tío. Oh. Sí, en la mina del desierto se consigue el iridio. Y la espada que tengo y todo. Esta espada también se consigue allí. Y ya está. Ahora mismo solo tengo el pico y el hacha que lo he dejado mejorando. A iridio también. Pero la única manera de conseguir iridio. Bueno, en los últimos niveles de la mina normal también da a lo mejor algún bicho o alguna roca, sí que te da alguna mena de iridio. Pero es muy raro, ¿eh? Muy, muy difícil que te toque. Así que a lo mejor ir a la otra cueva. Sí. ¿Tienes arándanos en el bicho raro? ¿Qué? No, arándanos no. Tengo grosellas. Los arándanos los tengo fuera, porque como estamos en verano, los tengo fuera, aquí plantados. Como son de temporada, aquí están. Tengo las grosellas, porque como desbloqueé el invernadero en invierno y tenía grosella, semillas de grosella, pues empecé a hacerlo de grosella. Todo el tema de los bichos raros morados. Sí, las babas moradas son de allí. En los últimos niveles de la otra mina te dan babas rojas. Que la baba roja... Da igual. No... No son muy especiales, la verdad. Mierda, no he recogido lo de la mayonesa. Bueno, no pasa nada. 12.000, vale.
Ya, pero como yo tenía, cuando hice el invernadero tenía grosellas, hice semillas de grosella, que también da bastante dinero, ¿eh? Pero si eso a lo mejor, pues compro arándano y me los quedo para la próxima, aunque quiero conseguir la semilla milenaria, la verdad. Tan de buen humor hoy, me voy a ir para la mina, creo. Voy a hacer las cosillas aquí, rápido, y me voy para la mina. Esto no, esto no, esto. Me voy a ir para la mina y compro las geodas. Stardew Valley. Animal Crossing no, no sé. No me llama. No me llama mucho ese juego. Así que prefiero el Stardew Valley. Voy a coger comida. Voy a coger las bombas, que si no. Esto y esto. Vale, me llevo esto, me llevo esto, esto ahí. Voy a coger. Ya está, ¿no? Voy a soltar café, que no lo quiero para nada. Me da 23. 23 años. Me da tiempo a recoger, ¿no? Si quedan todavía 2 horas y pico. En los árboles, bueno. Vale. Pues nada. Quitar los patos. Vale. Buah, tener las bombas ahí es un peligro. Pues claro. Como no voy a tener ningún estudio hecho, por Dios. Pero sigo estudiando para opositar y eso. Así que todavía no he terminado, la verdad, de los estudios. Pero bueno. Todo llegará con tiempo. Voy a por lo otro. La leche para mí, vamos a la otra leche. Policía. Poposita para policía. Vaquita, me estás molestando. Qué hija de puta. Pasa, tío. Qué puta troll la puta vaca, tío. Voy a poner todo esto y me voy. Voy a ir a la otra mina. A la del desierto, a ver. A ver si podemos conseguir algo, tío. Y otro huevo. Y me voy. Ah, me falta una leche. Corre.
Que comento bien, no sé. Yo digo lo que veo, más o menos, ¿eh? No, tampoco hago una locura. Antes sí que me dedicaba más, en plan, yo tuve una época de comentar vídeos de competitivo y esas cosillas, espera. Eso es en el pasado. Hace bastante años, la verdad. De competitivo de Call of Duty o de partidas de Battlefield o cualquier cosa de esa. La verdad es que eso hace bastante. Vale, pues vamos allá. Oh, salida, pues me voy. Qué suerte la mía. Iridio. Los dragones estos son más pesados. Puta baba. Vale, oh, es que es la primática, vale. Me gusta. Vamos a poner esto por aquí. Es el primer directo que hago de esto. De Stardew Valley, la verdad. No es un juego que tenga muchos espectadores, la verdad. Pero bueno. Con el tiempo se irá consiguiendo más. Qué suerte la mía, tú. Esto por aquí. No hay salida. He matado a las babas, a ver si tiene iridio. Estas son las babas moradas y te dan iridio. Si tienes suerte, claro. Nada, ni una salida, tío. Hola, la salida. Ahí está. Vale, boquete. No, no tengo insta. ¿Cuál es tu granja? La normal. La principal, la básica. Yo creo que es la mejor, ¿eh? He visto vídeos de las demás. Ah, hay una escalera ahí. Soy retrasado. He visto vídeos de las demás y no me convencen, la verdad. Son un poco. Te falta algo siempre. En esto a lo mejor te puede echar de menos la madera noble, pero. Tampoco la madera noble para mejorar la casa y poco más. Después no la necesitas para mucho más, ¿eh? Me he comido la bomba, tío. Estos niveles son increíbles, tío, de mierda. Por favor. Vale, están aquí, tío. Si no la encuentras, es porque están hechas y estás como retrasado buscándola. Vale, ahí está. Vámonos. También este hombre va a molestar un poco. Qué leches pegan, tío. A comer los quesos, que si no me voy a morir. Saltamos. ¿Y se consigue bien la madera noble? No. En esta no. En plan, tienes que ir al bosque secreto. Bueno, al principio te dan un poco de madera noble en tu granja. Unos troncos que hay. Suelto. Y después tienes que ir casi todos los días al bosque secreto para farmear. Porque te dan 12. Bueno, si los consigues en la mina, a lo mejor. Pero bueno, que madera noble en realidad necesitas poca.
No, no es una cosa que tú digas, hostia, necesito un montón de madera noble. Porque es para eso, para mejorar la casa y para algunos crafteos que se hacen fáciles. Así que la verdad es que la madera noble no es lo que más falta hacer en el juego. Yo ahora mismo quiero la madera noble para eso, para mejorar la casa y se acabó. Ya después no la quiero para nada más. ¿Me la has visto? Por ejemplo, aquí me ha dado madera noble. Sí, que te da uno, que es ridículo, pero yo qué sé. Vale, bajamos. Estos niveles de verdad da un asco, tío. Ah, vale, allí hay una escalera. Pues ya está, pues me voy. Quita, bicho. Quita. Vámonos para abajo. Ponemos bombita aquí. Picamos aquí. Y nos vamos. Escalera ahí, me voy. Paraíso, no sé. Lo primero que se me ocurrió, la verdad. Si me dices que te diga el porqué del nombre, pues es lo primero que se me ocurrió, la verdad. Me voy. ¡Wow! De esto de dinosaurio, es difícil encontrar esto, ¿eh? Que me muero. Todos los dinosaurios me cuesta la barbaridad matarlo, ¿eh? Pero una barbaridad. ¿Vale? Lo que necesito son los huesos. Qué desgraciado, tío. ¿Vale? Los huesos, este no lo tengo. Estos dos si sí los tengo. Toma por saco esos. A ver si hay más. Ah, estos murciélagos son la leche, tío. Te dan iridio. Así de gratis, por matar a un murciélago, la verdad. Y una pila, tú. El mejor murciélago del mundo. Vale, puedes conseguir un hueso, ¿eh? Que no están ni tan mal, tú. ¿Qué hago? Puta baba, tío. Hay babas que te bloquean y babas que no, no sé. No sé cómo va lo del juego, tío. Tengo que llegar al nivel 100, pero cuesta muchísimo, tío. Tienes que venir con un montón de esto y tener un montón de suerte. Y cae 8 pisos, no 5, tío. Que yo caigo 5, 3 pisos. Nada más. ¿Quieres poner la bomba ya? Vamos a farmear esto. No sé si habrá encontrado la escalera ahí abajo, que no lo creo, pero bueno, lo dudo. Ahí está. Ahí está, vale. Un Huawei. El Mi 9. ¿Qué me da? Un tótem. Tótem de lluvia. Recibe el tótem de la lluvia, perdón. Vale. No sé para qué sirve el tótem de la lluvia, la verdad. Tres pisos, tío. Casi no se avanza nunca, tío. Lo bueno es cuando caes en un boquete y te baja 8 pisos directamente. 6 pisos, bueno, está mejor. Escalera ya aquí. A ver si hay un boquete por ahí, ¿no? Pues me voy para abajo. Ah,
Eras un bicho desgraciado. Vale, el iridio para mí. Estas de estas suelen tener la escalerilla allá arriba, pero bueno. Vale. Saltamos. Cuatro pisos. ¡Oh! ¡Qué asco! Tengo madera, ¿no? Oh, piedra, que diga. Pues me voy. Están dañando. Estas pantallas son las peores, tío. Aquí están las piedras así. Y son como un laberinto, de verdad. Qué bazofia, tío. Me voy. Que me ha tocado una espada y todo. What? Qué espada más rara, tío. Que yo ya no quiero espada. Tengo la mejor del juego. Oh, boquete, me voy. Ah, no, no hay un boquete. Ah. Hola. ¿En serio? No he encontrado la escalera, tío. ¿Estamos tontos? Las 9, tú. Vale. Lo que me quiero es llevar diamante, la verdad. Me he quedado sin bomba. Au. Vamos a comer. Vale. Me he quedado sin bombas. Nivel 45. Bueno. Ya no me va a dar tiempo mucho más. Buah, tendría que tener mucha suerte para salir de este nivel, la verdad. Tendría que tener mucha suerte. Que algún bicho de esto me diera la salida, tío. Wow, me voy. Seis pisos. Me gusta lo que veo. Pico esto rápido y me voy. Quita, baba. Pesa la baba, tío. No quiero nada contigo ya, hombre. Iridio. Iridio no se puede perdonar. Sí, ahora a las 11:30, 12 me voy ya. Ahí arriba hay carbón. Y hay un montón de iridio, ¿eh? Así que me voy a quedar ya en este nivel. Nivel 55, bueno. 54, vaya. No está mal. 55, podría haber bajado. Pesado, tío. Pesado. Voy a picar herido y me voy.
Ostras, es que es la primática de esta. Así que ya tengo una para llevársela. ¡Otra! Madre mía, tío. Me voy para abajo y me voy para arriba. Esto ya es hierro nada más, ¿no? Pues me voy. Nivel 55, bueno. Me voy, me voy. Llego de sobra, vaya. Siempre tienes que salir sobre esta hora, sobre las 12, como muy tarde. Y aún así llega muy sobrado. Tengo el caballo, creo que ahí. Bueno, cuando saque el juego, pues se probará a ver qué tal. Hombre, con este ha triunfado, ¿verdad? Se ha hecho multimillonario, la verdad. Un chaval normal, hizo su jueguecillo. Y multimillonario. Así. Con los jajas. Inventario lleno, vale. Pero ¿me dejas poner esto, por favor? ¿Quieres 5 menos? Vale. Ay, no he comprado. No he comprado las de estas, tío. Esto solo tengo que llevar a Gunter uno. Este también. Este no. ¿Esto qué es? Una espada, tío, una espada maldita. Vale, me voy a dormir. Sí. Es un pedazo de juego, sí, también. Está guay. A simple vista tú dices, este juego va a tener un poco de carencias, ¿no? Pero después, la verdad es que te lo pasa guay, tío. Te lo pasa guay porque hay tantas cosas que hacer. Tienes tantas cosas que tú dices, ¿en qué me centro? ¿Qué hago primero y qué hago después? La verdad es que me gusta por eso. ¿Dónde están mis herramientas? Aquí. No, esta no es. Esta es otra. Y ya está, ¿no? Ah, claro, me falta. Me falta el hacha que no la tengo, tío. ¿Qué iba a soltar yo aquí? Hay una espada por aquí, ¿no? Sí, esto. Esto lo tengo que vender, la verdad. No me sirve para nada. Muy bien. Llega al suelo cuando eso. La reina de la salsa. Muy importante esto, tío. ¿Has aprendido? Pastel rosa, ya sabía. ¿Será la carta de Penny? No. ¿Necesito aceite de trufa? No, no preguntéis para qué. Vale. Ahora te lo llevo. Cogemos el caballo. Vale, tengo que ir soltando cosas. No. He utilizado el tótem de la lluvia, que no sirve para nada. Yo no. No creo que sea importante, pero bueno. Lo he utilizado ahí por la cara, tío. Esto para tirar. Esto es la comida, comida. Y ya está, ¿no? Esto tengo que llevar una Gunter y los demás. La puedo dejar ahí para si hace falta para un futuro. No sé para qué hace falta, la verdad. Ni idea para lo que hace falta la skill, la primática, una vez que ya tienes el arma. No sé si hará falta para algún crafteo o para. Hay que plantar melones. Parece ser que sí, ¿no? Wow, ya tengo cerveza, tú. Vamos, botellona. Esto es que le tengo que dar una pan.
Ya ve cómo se vende la cerveza, no sé si se vende bien o no. La primera vez que voy a poner a vender la cerveza. Vamos aquí dentro. ¿Cómo le gusta el caballito? Buah. Hoy toca día de paga. Aunque poco a poco iré cambiando esto, ¿eh? Y dejaré de hacer grosellas. Y a ver si consigo la fruta milenaria, que es lo suyo. Una vez que tengas la fruta milenaria, esa la dejas aquí plantada. Y como eso, no hay que estar reponiéndolo. Porque una vez que crece ya te da fruta cada 7 días. Es la leche, la verdad. Yo cojo la fruta para dársela a la gente de regalo, la verdad. Pues no sirve para otra cosa ya. Una vez que hace el bundle, te lo voy a enseñar. Mira, solo me queda esto. La fruta milenaria, aleatoria. Por gusano en el suelo, por geodas, por las cajas que te dan en el desierto. Que hay unas cajas que tú le das estas geodas. Y por cada 5 geodas de estas que le des, te dan una caja. Y después vas al herrero, abre las cajas y aleatorio. Así es como se consigue. Te dan la semilla, se la llevas al del museo y te da la receta. Pero vaya, la receta necesita semillas. Así que, aleatorio. Si tienes suerte, te tocará un montón cada vez que abra geoda y eso. Y si no tienes suerte como yo, que no me ha tocado ni una, pues eso. Ya está. Suerte. Totalmente aleatorio. Y la suerte no es mi fuerte, así que... Aunque me quiero llevar algo de fruta. Las manzanas nada más, porque... Todo lo demás para qué. Oye, ¿cogió la manzana? No la he cogido. ¿Soy retrasado? ¿Esto qué es? Vale, necesito la cerveza. ¿Esto qué es? Llévale una carambola a Ken, ¿vale? Cuando crezcan. La cerveza y el aceite. Necesito una cerveza y un aceite. Y después los regalos normales. Tengo el aceite ahí, ahora lo recojo. Sí, con Penny. Tengo 9 corazones. Ya la semana que viene. Ah, oh, mira, ya le puedo dar regalo. Así que me llevaré diamantes para darle. Con Penny me voy a casa. No sé. La primera que dije, hostia, puedo con esta misma. Tampoco. Como es la primera vez que juego, no sé la historia de cada uno. Sé que Penny, por ejemplo, vive en una caravana y después vive en una casa, que le ayudamos nosotros a hacerla. Penny es pelirroja. A ver, te la enseño. Esta. Que ahora mismo es mi novia. Y me falta un corazón para hacerle 10. Los pollos no han entrado, ¿no? No han entrado los pollos, tío. Peli naranja, peli roja, no sé. A mí se me escapa siempre un animal, tío. No sé lo que me pasa. Están siempre esperando en la puerta, tío. Qué desgraciado. No se me escapa otro, tío. Tío, es que no cierra la puerta, no sé. Ahora, gracias. Yo la veo pelirroja, ¿eh? Pelirroja, pelinaranja, sí. Más o menos. La verdad es que sí, no sé. Ya están encontrando más trufas esa gente.
¿Tú por qué año vas, Wolf, del juego? Black. Bueno, Black, Wolf, da igual. Hombre, supongo que si me has preguntado por la mina de desierto, no llevarán mucho, ¿no? ¿O sí? Lo bueno de este juego, como no hay bulla, en plan, cada uno puede ir a su ritmo. Es lo guay, tío, te puedes centrar en lo que quieras. Por eso creo que tiene. Es tan bueno, tío. Voy a vender esto. Tengo que acordarme que me tengo que llevar. La grosella ya la vendemos. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. De esto solo me tengo que quedar con una. Manzanas para darlas. Esto es para darlo. Los quesos para guardarlo. Diamantes. Los diamantes para Penny. Ya está. Vámonos para allá. Domingo, debería de ir a la gitana esa, tío, a la vendedora ambulante. Pan necesita la cerveza. Una misión menos. A buscar rápidamente al alcalde y a Penny, tío. Muy bien, alcalde. Pues voy rápidamente al museo. ¿Y por qué está decidido hacer otra? A ver, continúa con esa, no sé. Aunque vayas por el tercer año, da igual, no pasa nada. No sé. Si ya tienen la mitad hecha, ya continúa, ¿no? Vaya, digo yo, porque este juego para empezar es un pelín coñazo. No lo quiero decir, pero vaya. Bastante coñazo. Al principio te cansas solo con picar dos árboles. ¿Dónde puede estar Penny, tío? ¿Y el alcalde? ¿Estará en donde Clint? Y no he entrado a mirarlo. No sé dónde puede estar. Falta el alcalde y Penny. ¿Estará aquí? Que muchas veces está aquí. Pues no. Le voy a dar una manzana. Aquí la gente dice que los regalos son muy divertidos y yo qué sé. Le regalo una manzana, tío. No, no sé lo que te habrá dicho la manzana, pero vaya. Muy bien. Penny, ¿dónde? ¿Dónde está? Ahí vienen los niños. Le voy a dar una manzana a cada uno. Me encantan los regalos, muy bien. Tú. Gracias, me gusta mucho. Pues listo. Solo me falta Penny, tío. Que estará en su casa. Se consigue con la fruta. Por ejemplo, nivel 100 de la mina. Te dan una fruta estelar. Se llaman fruta estelar. Y hay muchas maneras. En el bosque secreto hay otra. Con el matrimonio consigues otra. En plan, cuando tienes con tu mujer 13 corazones, te cocina una fruta estelar. 13 o 14 corazones, no sé.
Y ¿qué más? Comprando el alcantarilla, que vale 20.000, te dan otra. Son 7. Completando el museo otra. Pero uf, completar el museo es complicado. Es bastante complicado. Y que yo recuerde, ya ni más, ¿no? No sé, no me acuerdo de más. Está la del museo. Voy a encontrar a todo el mundo menos a Penny. ¿Me estás diciendo en serio? Menos a Penny, menos al alcalde. El alcalde estará con Marnie, ¿no? Puede ser. Voy a ir para allá. Solo me queda que ir allí. No, no. Vivo con mis padres. Aquí no está, tío. Pues no sé, tío, dónde puede estar Penny. Y el alcalde. Solo me quedan ellos dos. La energía. La energía creo que después te sobra. A mí ya me sobra, por ejemplo. Yo ya termino el día y no he gastado la energía. ¡Wow! Escena y todo con Gus. Bueno. Oh, hola. ¿Qué pasa, Gus? No sé ni cuántos corazones tengo con este tío. Estoy mirando los ingresos de los últimos meses y la casa no pinta. La cosa no pinta nada bien, José. Siento decirlo porque es mi amiga, pero la mayor culpable es Pan. Hace semanas que no paga la cuenta. Pobrecilla, yo la pago, sí, eso. Pero no puedo pedirle que lo haga. Sé que se pondrá a la defensiva y no quiero herir sus sentimientos. Vale. Pan va a ser mi suegra. Sí, hombre. Pasarla mejor acompañado que solo, la verdad. Yo te ayudo. Uy. Ahí está Pam. Si dice que hay que pagar, yo lo pago, la verdad. Porque esta va a ser mi futura suegra, que es la madre de Penny. Buena. Me muero de sed, no sé si me entiendes. Uf. Es que es bastante borracha, ¿eh? Bueno, Pam. ¿Qué está pasando aquí? Tienes que pagar lo que debes ahora mismo. El salón no va muy bien, económicamente hablando. Vamos a ponerle eso. Eso es terrible. Se hace la tonta, tío. En fin, tendré que liquidar la cuenta. ¿Va a pagar? ¿Ha pagado? Gracias, Pan. Oye, ya trabaja como autobusera, ¿eh? Y gracias, José. Marchando esa bebida, Pam. Muy bien. Pues ya está, yo he venido a ver si estaba Penny, tío. Que no la encuentro, la verdad. ¿Dónde puede estar Penny, tío? Me va a cerrar la gitana, tío. Voy a ir rápidamente a lo de la gitana, a ver si me vende una anguila y termino ya al centro cívico. Y ahora vengo. Uy, Marnie, mira. Vamos a ver, véndeme una anguila, por Dios. Pez globo, no, hombre. Muffin de amapola, no. Qué mierda, tío. Qué puta basura. Pues no necesito nada. Voy a darle una manzana al mago también. Hostia, Abigail también está por aquí. Abigail, toma. Que sé que te ruge la barriga todos los días.
Wow, ese objeto está bien rico. A ver qué. Aunque estoy con 3 de eso. Pero en tercero de la ESO. Pero las matemáticas como el culo. Uy, pues a mí las matemáticas era lo que mejor se me da, tío. No sé. Es lo que mejor. Viernes y domingo. Viernes y domingo está la vendedora. Y, hombre, está bastante bien porque te puede dar cosas interesantes, la verdad. Como la semilla rara, por ejemplo. Sí, la gitana, ya. Y está bastante bien por eso, porque te da la semilla rara, te da, a lo mejor si te cuesta mucho pescar, te da la posibilidad de encontrar algunos peces. Te da cosas curiosas. Así que está bastante bien visitarla. Mira, aquí está Penny. Hola, Penny. Y solo me quedaría el alcalde. Mira, aquí está Clint. Bueno, Clint ya le he dado. A ver si está en su casa el alcalde. Y si no está en el valle. No está aquí. Buah, pues vamos a completar un montón de misiones, ¿eh? Tienes el aceite, déjame verlo. Es de buena calidad, muy resbaladizo, fantástico, gracias. Joder, ya he probado el aceite, tío. Qué enfermo, tío. ¿Qué me queda? Vale, lo de la carambola. Coloca 10 remolachas en la nevera de. Vale, se están haciendo. Y llegar al nivel 100. Esto yo creo que es lo más complicado. ¿Para qué le doy los regalos? Para los logros, para las amistades. Para ir subiéndolos con todo. Pues hay logros de subirlos todos. Entonces, pues. Si cada vez que te lo cruzas, o si cada vez que te cruzas con ellos y le das un regalo, ya va subiendo bastante fácil. Y. O si no quieres hacerlo todos los días, porque. O no te apetezca dar vuelta durante 2 días de la semana, pues. Solo espera a su cumpleaños, lo mira en el calendario. Espera a su cumpleaños, le da un regalo que le guste mucho. Y así ya sube la amistad tranquilamente. Y lo haces, fácil. No sé. Yo me he puesto a dar vuelta porque como no tenía otra cosa que hacer, ahora he olvidado dónde dejar el caballo. Mi caballo se me pierde, tío. Está aquí. Pues me voy para la granja. Ya mañana tendremos el hacha, ¿no? De iridio. Mira aquí. Vienes y mira el cumpleaños. Por ejemplo, mañana es el cumpleaños del enano. Le lleva algo que le guste. Y ya está. Al enano, por ejemplo, le gustan las gemas. O sea, rubí, esmeralda, diamante, cualquier cosa de esa. Se lo da en su cumpleaños. Y ya con eso sube un montón de corazones. Después el de Willy. El de Willy sí me tengo que acordar. El enano, bueno, no tengo tanta bulla. Chico, mira esta misión. Me gustaría tener un ejemplar de cuarzo. Por 75 de G, no. Ni me muevo, tío. Lo que me pasa con este juego es que se me pasan las horas volando. No sé cuánto llevaré jugando, pero se me pasa la hora. Volando, volando, tío. Puedo estar tranquilamente jugando 3, 4 horas y ni me doy cuenta, ¿eh? Y ni me doy cuenta, tío. Con poco juego me pasa eso, ¿eh? A lo mejor con el counter, si estoy con amigos y eso, sí que es verdad, se me pasa volando también. Pero con ninguno más, ¿eh? Ya llevas una hora aquí. Eso, se me pasa volando, tío. No. No sé lo que estoy haciendo con mi vida, tío. Este juego es enfermizo. Es muy enfermizo este juego. Espero que te esté gustando y que te lo estés ya pasando más o menos bien, la verdad.
Aquí hay un árbol. Bueno. Que para aguantarme a mí una hora hay que tener valor, ¿eh? Que no te coma el queso, hombre. Qué pesado, tío. ¿Qué habilidades me quedan por subir? Por curiosidad, tío. La pesca. La pesca, la pesca. Vale. Venga, la pesca, que subís. Pues ya estábamos a dormir. Y qué pasa el siguiente día ya. Así terminamos el verano, tío. Me gustaría acabar el verano, la verdad. Pero el ritmo que veo, parece que no se va a acabar en la vida el verano. ¿Tú viste esto hoy? La reina de la salsa. Esta rosa, sí, lo había visto. Sí, también lo puedo hacer nocturno, la verdad. Yo me pongo a jugar este juego a cualquier hora, ¿eh? Bueno, 30.000 no está mal, ¿eh? 30.000 sin saber qué hacer ya con el dinero. Hasta que no desbloquee más cosas. Bueno, yo me he tirado jugando a este juego hasta las 3 y las 4 de la mañana, ¿eh? Fácil. Es muy enfermizo. Si estás muy aburrido por la noche. ¿Esto qué es? Uy, hoy no va a haber mucha suerte, ¿eh? Hay que coger los arándanos. Vamos a recoger. Creo que todavía me tienen que producir una vez más, ¿eh? La blueberry. Hay un truco, que no sé si tú lo sabes, que es si metes la blueberry en el semillero y hace mucho, te puede dar la semilla milenaria. Pero me da una pereza y aparte yo solo tengo 4 semilleros. Habría que tener un montón de semilleros. Pero me da mucha pereza, la verdad. No, no lo pensaba en hacer. Prefiero ir a la mina, conseguir omnigeodas y cambiarla por los cofres, eso. Y ya está. Ah, mira, ya está el estanque. Y mi hacha también estará, ¿no? El estanque que lo tengo que llenar de esturiones. Así que no sé cuándo se pescan los esturiones ahora mismo. Los melones todavía no están. Esto ya está, vamos. Le he dado al tótem de la lluvia y se me ha puesto a llover hoy, tío. Está guay. La pesca es lo más divertido. Sí, es divertido la pesca, está bien. Yo la verdad es que al principio pescamos un montón. Pero un montón, te digo. Un montón, vaya. Pero no sé, como que ya cada vez quedan menos peces y ya queda menos que descubrir y no sé, te aburre un poco más. Después quedan los legendarios y ya está. Y has visto, solo me queda la pesca que subía al nivel 10. Así que a ver cuándo la subimos. Fresas. Muy bien, ponte a regar. Eso por ahí. Esto me lo llevo. Sí, creo que en la descripción del canal está el Twitter.
Aunque ahora mismo no lo utilizo mucho, lo utilizaba cuando subía vídeo a YouTube, porque antes hacía vídeo a YouTube. Si lees la descripción, creo que pone toda la información. Aparte de esto, se quedará resubido en YouTube. Lo resubiré. Por los loles, vaya. Tengo que ir a darle regalo a Penny otra vez. No tengo semillas. Puede ser que sea peor, la verdad. Me voy a llevar las cerezas. Esto mismo. A mí no es que me llame este juego por los gráficos que tiene. No, no sé. Me llama la jugabilidad. Puedes estar jugando tranquilo, sin bulla. Puedes estar a tu rollo. Tiene un montón de cosas que hacer. No te aburres. No sé. Está guay, tío. Es que es bastante completo el juego. Oye, ¿no tenéis comida? ¿O es cosa mía? No tenéis comida, ¿no? Sí, porque no está actualizado. Pues el canal está creado de hace un par de años, la verdad. Pero soy del 97. Así que... Soy del 97. Putos patos, tío. Lo que comen los putos animales, tío. Comen una barbaridad, de verdad. En invierno tendré que comprar mierdas de esas. El heno. Pues no dejan crecer nada. Wow, os falta comida, ¿eh? Bueno, así hacéis dieta un día, cabrones. Pues voy a hacer lo de Penny. Voy a poner esto. Hago lo de Penny. Y creo que poco más, ¿no? Penny, y voy a lo del hacha y a ver si consigo ya la madera noble para mejorar mi casa, tío. Que uno de los logros es estar casado y tener la casa al máximo, tío. Y solo me falta la madera noble. Una vez que consiga la madera noble, ya voy a tener la casa al máximo porque el dinero lo tengo un montón. Esto ahí. Me faltan dos huevos. Uno lo pongo aquí, el otro para la caja. ¿Cuánto llevo jugando? Pues hará 2 semanas o tres. 3 semanas, ¿no? Desde que empezó la cuarentena, más o menos. 3 semanas. Sí, no, yo lo he visto por vídeo, el juego antiguo, en plan, que tampoco tenía el botón este, había un montón de cosas menos.
Como que, por ejemplo, que los huevos se puedan recoger solo y la leche y todo eso. Que eso es un acierto, un puntazo. Porque he visto gente que jugaba en plan antiguo. No, pero en plan así más serio. Pues eso, a las 3 semanas por ahí. Que empecé a jugar. 2 o 3 semanas ahora. Y de la cuarentena es que ya ni me acuerdo. Y eso, que he visto vídeos más antiguos, que había gente que tenía el juego así al principio y tenía que ordeñar las cabras, las vacas. Pff, un coñazo, tío. Un verdadero coñazo. Así que eso solo yo lo tenía que hacer al principio, ya después. Voy a coger un diamante para Penny. Y me voy a buscarla. Diamante. Aquí. Okay. Tendría que hacer más cristalarium de esa, ¿eh? Voy a ir a por mi hacha. Y busco a Penny. Vale. No comas. Esto guisante también le gusta a la gente, tío. También me lo llevo. Deberíamos haber empezado la cuarentena mucho antes, pero bueno. Aquí ya cada uno hace lo que quiere. Penny hoy no está en su casa. Ha dicho que hoy se ha ido, que hace un buen día para salir. El alcalde, le doy. Vale. Se ha dado la manzana sin querer, pero vale. Quita. Creo que tiene que estar en la biblioteca, tío. Debería de estar aquí. Pues no. Ah, sí. Está allá arriba, ¿no? Sí. Gracias, me encanta. Oye. Ya. Ya los 10 corazones. Una vez que tenga los 10 corazones, se viene a vivir conmigo. Así que ya. La tendré más cerca para darle los regalos y más fácil. Ya una vez que tenga los 14. Los 14 corazones ya. Se queda ahí en el olvido, la verdad. Bueno, se puede tener hijos y esas cosillas. Que también los tendré. Y ya está. Hacha de iridio. Muy bien. Pues ya puedo ir a picar. Talar árboles. Voy a ir a la playa a ver si encuentro algo. Algún gusano. No hay gusanos. No gusanos. Corales. Lo que necesitaría sería un esturión, ¿eh? Lo que tengo que buscarlo en la wiki, tío. Pero me da una pereza buscarlo en la wiki. ¿A dónde sale el esturión y en qué temporada? ¿Qué misiones me quedan? Vale, esto. Y yo creo que. Bueno, el centro cívico que me queda. La anguila, tío. Después del centro cívico viene. Lo que hay que estar de balde. Sí, está bastante bien. La verdad es que ayuda bastante. Yo la he utilizado bastante poco por eso, ¿eh? Pero sí que ayuda. Por ejemplo, yo no sabía el tema de los anillos. No entendía para qué servía cada uno, o no sabía cómo se conseguían cada uno. Pues viéndolo en la wiki y esas cosas y viendo vídeos, pues se entiende bastante fácil. Así que, por ejemplo, ahí sí que me ha ayudado bastante. Después, tema cultivo y eso no lo he utilizado yo mucho. Y tema peces tampoco. Lo he ido consiguiendo totalmente random. Los peces. Por suerte, vaya. Todas las temporadas, el primer año.
Es verdad que en toda la temporada y a todos los climas iba pescando. Entonces como que la probabilidad estaba ahí, la verdad. Pero la anguila se me ha resistido, tío. No la he podido conseguir. Qué pesada eres, tío. Sí, te sale los horarios, te sale la temporada, en plan si está en verano, primavera, si es por la tarde, si está lloviendo, si no está lloviendo, todo, todo, te lo pone todo, es increíble, está súper currada, la verdad. Willy, ¿hoy era su cumpleaños? No, el 24. Regalos normales. Un guisante y lo aprecio, pues ya. Pues ya está. Pues el miércoles te di este guisante, hombre. Será por guisante, es un montón en el suelo. Se los doy en su cumpleaños y subo un montón. Sí, pero a mí me da pereza también mirarla, todo el rato. La wiki, cuando ya vaya más avanzada, pues ya iré mirando más detenidamente, pero ahora mismo me da un poco de pereza estar mirándola. Quiero disfrutar el juego así por mi cuenta. Tranquilamente. Pero por ejemplo, si necesito algo en concreto, pues sí que voy y la miro. Pero ahora mismo no necesito nada. Aquí no. Vente a pescar el esturión. Si no recuerdo mal, se pesca donde las minas. Si no recuerdo mal. Vamos a ver. Yo voy a intentar terminar el verano y ya dejo el streaming por hoy. Y luego a lo mejor si vuelvo a jugar, pues me pongo otra vez en directo. Y así. Si no recuerdo mal, se pescaba aquí el esturión. Solo he pescado uno. Un esturión. Pero no sé en qué temporada fue, tío. Si el luro no. Este pescado tampoco en esturión. Es otro sí. O sea, se me ha roto el aparejo, tío. Pues dándole a seguir y que te manden notificaciones. No se lo tiene que poner en algún. Cuando le das a seguir, seguramente que ponga aceptar notificaciones o cualquier cosa para que te salga. Sí, y si has encontrado el Twitter, lo avisaré por ahí. Cuando tengo una cámara, tío. Cuando tengo una webcam. La podré enseñar, tío. Tengo cámaras, pero no son webcam, entonces no me sirve. Me gustaría hacerlo con webcam, la verdad. Porque creo que queda más. Pero, ¿qué pasa, Dani? ¿Qué pasa? Estoy jugando a esto de chill, tío. ¿Quieres jugar un Smite ahora? Bueno, intentándolo, ¿eh? Tampoco te creas. Jugamos ahora un Smite. Lo dejaré pronto esto. Llevo bastante tiempo ya aquí jugando.
Vale, me hago un par de días más, hasta el 25 por ahí. Porque terminarlo voy a tardar un montón, tío, terminar el verano. Y ahora me meto y echamos un esmay. Ay, esturiones no salen, tío. Qué asco. Tú qué, Dani, aburrido, ¿no? En la cuarentena. El pavo este por aquí. Wow. Pedazo de choza, ¿eh? Pues me voy ahí, no, no hay. ¿Qué? Ah, vale. No entendía lo que quería decir, tío. Y estamos en party en Smite. ¿Pero quién? ¿Está Jorge o qué? Ah, vale. Que empieza un evento, ¿no? Cincuenta mil del tirón, tú. No sale rentable ni nada. Otra vez está lloviendo, tío. Bueno, ahora jugamos un rato a ver lo que hay por ahí. Voy a terminar de hacer esto. Vale. A hacer otra vez lo de los pollos, todo. Hostia. ¿Te has comprado la skin de diamante o qué? ¿O solo la has subido al tío y la has dejado? Eso está listo ya. Quita. Esto está listo ya. Ocho. Son siete. Son nueve. Me falta una remolacha. Aquí. Uf. Menos mal, tú. ¿Y por qué no?
Está guapísimo, tío. No sé cómo estará Google Cloud en demanda, pero tiene que estar guapo, tío. ¿Tú has jugado alguna vez a este juego, Dani? ¿O lo conoces o algo? ¿O no tienes ni puta idea de este juego? Ahora no han puesto nada, tú. Increíble. Qué asco de gente. No les das de comer un día y se enfadan, ¿eh? No han puesto nada, tío. Buah. Porque no te atraiga tú. Esto es una puta enfermedad, tío, de juego. Enfermedad de juego, tío. Engancha muchísimo. Ni lo pruebe. Es una droga. Ni lo pruebes, ni lo pruebes. Vamos. A ver, esto lo voy a vender todo. Esto por aquí, esto me lo voy a poner aquí. Y ¿qué voy a hacer yo? La misión del alcalde y ya está, ¿no? Y voy a seguir picando. Vale. Es la principal mismo. Creo. No sé, a mí me da igual la verdad, pero yo qué sé. Nosotros somos putos amos, tío. No tenemos que tener ningún problema. Bueno, sí, salvando mucho la distancia, sí, parecido. ¿Qué va a hacer? Ah. En plan, aquí no tiene que instalarte muchos mods. No tiene que por qué instalarte mods. Hay mods, pero no. No es una cosa. En que puedes jugar con el juego tal como está y es totalmente infinito el juego. Hay un montón de cosas que hacer y eso. Que es un te engancha, hay tantas cosas que hacer y tardas tanto en hacerlo. ¿Qué iba a hacer yo? Vale. He hecho eso. Y voy a ir al desierto. Hombre, si es como Minecraft porque tienes que estar picando, construyendo cosas y esas cosillas, pero una esencia solar, esencia. Minecraft, por ejemplo, a mí me aburre, tío.
Pues si no he instalado las mods. Eso sí que es un aburrimiento, tío. Si no he instalado las mods. Porque, ¿qué es la misión? Matar a un dragón. Y ya está. ¿Y cuándo lo haces? Cuando consigues el diamante. Que no es tan difícil. Después de todo, te pones a picar un ratillo y lo haces. Y para construirte una casa, pica unas cuantas más, un trozo de madera y poco más. No sé, ¿eh? Estoy hablando como uno que no tiene ni puta idea de jugar a Minecraft, pero. Para pa pa para pam pam. Camiseta de esqueleto. Hostia, no, está guay, ¿no? Voy a poner. Me llevo otras 10 carambolas de estas. Y me voy. Yo creo que este juego es más completo. En plan, más completo no, más. Bueno, sí. Sin nada más instalar el juego, puedes jugar y es bastante más completo que Minecraft. Y tiene muchas más cosas que hacer. Y. Más entretenido, no sé. Creo. A mi parecer. Pa, para, pa, pa, pam. Hago este día y hago otro más. El siguiente que tengo que dar una cosa. Y ya está. Este no lo tenía tú. Ese sí lo tengo. Ese lo tengo. Ese lo tengo. Ese no lo tengo. Ese no, no lo tengo. Ese lo tengo mucho. Ese no lo tengo. Otra calabaza, tú. Es okay. Lleva Sofía. Vale, tengo guisantes para mañana. Esto lo puedo vender todo. Me voy a cambiar la camiseta. ¡Oh! Está guapa, ¿eh? Me faltan unos pantalones, tío. Suerte, Dani, suerte. Bueno, con Ymir es fácil jugar, ¿eh? También te lo digo. Eso no tiene mucha ciencia. Vamos a terminar este día y ya está, tío.
En asalto, guau. Ahora estás putada, ¿eh? En asalto no sé qué tal irá a venir, ¿eh? También te lo digo. Puede ser un poco random, ¿no? O un asalto con un Ymir. Puede ser un poquillo random, la verdad. Vamos a cortar todo esto. No te vayas a caer al agua, ¿no? Yo creo que ya con este espacio. Queda bastante para hacer eso, tío. ¿Qué quiero hacer aquí? ¿Por ahí puede pasar el caballo? Sí, claro. Vale, está guay. Pip 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 pip. Oh, he vendido lo que no quería vender. Soy retrasado. Retrasado, retrasado. Vale. Vale, pues ya está. Todo. Ciento treinta y siete, tío, me quedan 2 días, tío. Ah, qué asco, tío. A uno de madera noble, tío. Qué asco, qué asco. Qué rabia. Ni nada. Perro, ¿te quitas? Gracias. Bueno, todo esto lo tendría que vender, tío. ¿Esto qué es? Arreglo, perdón. A dormir porque no tengo nada más que hacer. La cerveza también se vende bien, ¿eh? Está muy bien hecha la cerveza, la verdad.
Termino este día, Dani, y voy para allá, ¿eh? Pizza, se cocina pizza. Lúpulo y melones. Para mí. Ojo, el caballo va a dar dos pasos, tío. Oh, gusano. Gusanos. Hola, cerdo, cerdas. Vamos a poner los huevos. Pues ya está. Esto ya está, vale. Voy a ir rápidamente a... vale, está allí. Vamos a comprar el heno, tío. Qué coñazo. Menos mal. Comprar suministro. Unos 20.000 de heno. Bajado del medio millón, pero bueno, no pasa nada. Vamos a darle lo guisante dulce.
Oh, cinemática y todo, tú. Anda, menos mal que ha desaparecido, colega. Tengo un problemilla y vendría bien un poco de ayuda. Vamos a ver, ¿qué necesitas? Será mejor que te lo muestre. Venga. Inspira profundamente. Que no enseñará, tío. What? ¿Y esto, tío? Puto loco. Como puedes ver y oler, las chicas se han pegado una buena venda anoche. Tengo que pulir un poco el experimento. Bueno, y gusto me aparece, tú. Oh, ya está otra vez Wiley. Sí. Parecen frescos. No, frescos parecen, la verdad. Si son los mejores y más jugosos cangrejos que jamás hayas visto. Aunque son un poco peleones. Tun, 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 tun. Me los llevo todos. Con un descuento por el trabajo extra, claro. ¿Eh? Ah, vale, porque están vivos, ¿no? ¿Y yo también me pongo a recogerlo? Qué guapa la cinemática, tío. Está guapa. Creo que los tenemos todos. Y ahora que se lo va a llevar para cocinar, ¿no? Adiós, pequeños. Pues, José, no se lo digas a Willy, pero durante los próximos días voy a preparar tarta de cangrejo especial en el salón. Vale. Mándame unas cuantas cuando es. Entonces eso quiere decir que hemos subido de amistad, ¿no? Buah. Dándole en su cumpleaños sube dos corazones del tirón, tío. Creo que si entro otra vez habrá hasta otra cinemática, tío. No. No te cueles. Oye, Penny. Penny. Penny, hija. Ya podríamos haber tenido. Ah, tengo que coger lo de la entrada al casino, tú. Se me ha olvidado. El tema de la entrada al casino. Vale, pues vámonos. Le da los regalos ya. Pam, pam, pam. Un regalo. Lo toma. Otro más. Para ti. Para ti, loca. Vale, vamos. ¿Yo qué voy a hacer? Guardar esto. Eso, esto para venderlo, esto para venderlo. Voy a guardar. Cincuenta. Vámonos.
193, vale. Está bastante bien. Lo que necesitaría es una madera noble, tío. No estoy consiguiendo queso. Voy a conseguir la madera noble, a ver si me da ya para mejorar la casa, tío. Sería lo suyo, ¿eh? Que creo que lo he calculado antes y no me daba. Siempre dan 12, tío, de madera noble. Qué feo está eso, ¿eh? Está bastante feo eso. A uno de madera noble, tío. Tócate los cojones, tío. 6, 7, 27 voy. 27 será la asistencia, ¿no? Supongo. Está guay. Si va así. Yo voy a terminar ya aquí. Ya me queda poco. Yo ya voy a terminar aquí y ya no tengo nada más que, bueno, jugar más, pero ya no me apetece seguir. Lo dejaremos ya para mañana. Tendría que talar los árboles. Esto sigue produciendo, ¿vale? ¿Hay algo hecho? ¡Wow! Está todo hecho. Vale. Vamos a hacer esto. Y necesito los. Las granadas, ¿no? Sí. Vale, pues ya está. Estoy esto ahí. Prendemos esto. Voy a cortar esto, ¿no? No ver nada.
Ah, tío. Ahora está mucho más limpio, tío, esto. Y en ese. Este árbol lo voy a talar porque me está ahí molestando. Y ya está. Y se acabó el día por hoy. $7,729, está bien. Yo voy a terminar ya, ¿vale? Cierro esto y cierro el directo. Y ya voy. Ahora mismo. Lo que quería conseguir no lo he podido conseguir. Hasta que no pase un día más. Así que. Y ya por la siguiente vez que me conecte, pues ya terminó el verano, tío. Es que esto va por estaciones, tío. Vale. Pues ya está. Listo todo, creo. No me queda nada todavía. Uf. Ah, claro, esto. Casi me voy sin conseguir esto al final. Ahora. Has encontrado una tarjeta del club bajo el trozo de madera. No sabes muy bien para qué es, pero parece importante. Se ha añadido a tu monedero. Vale. Sí, esto será para entrar al casino, tío. Aquí hay casino y todo, tío. La reina de la salsa, esta que era la pizza. Sí, pizza. Pues listo. Aquí se queda ya el directillo. Si luego vuelvo a la noche a jugar, pues me volveré a poner aquí en directillo un ratillo más. Así que. ¿Y tráfico de drogas? No, drogas todavía no hay, tío. Estaría guapo, tío. Hay una que está medio fumadilla ahí en el pueblo y te da plantitas y esas cosas, pero todavía no hay. Ojalá vaya. Te imaginas un huerto todo de marihuana, tío. Estaría gracioso. Día 25. Vale. Nota escrita. Pues ya está. Luego volveré. ¿Cuántas horas ha sido de directo, tío? Ay, no lo pone en el OBS. Buah, 2 horas y 10, tú. Llevo jugando esto. Bueno. Pues si luego entro, otra vez pondré el directillo a la noche.